Hola corazones, ¿cómo están? Soy Marilyn. Un placer volver a encontrarnos. Hoy día vamos a preparar algo delicioso y facilito y va a llevar unos secretitos por ahí que estén atentos. Va a estar muy buena la receta, como es el ceviche de pescado. Va a estar muy bueno, acompáñenme. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Este de acá, por ejemplo, es lechuga seda, apio, cebolla roja, choclo, limones, jengibre o kion, ají limo, culantro. Este es el pescado, este es corvina. Acá tenemos filetes de corvina, remanentes de la misma, de la corvina misma. Ajo, ajo fresco, sal, glutamato. Y lo que están viendo acá, ya tenemos todo cocido, que es la guarnición. Acá, por ejemplo, está el choclo, esta es la cancha, camote, yuca. Listo, ahora empezamos. Lo primerito que se hace es con estos remanentes. Esto, por ejemplo, ustedes cuando compran el pescado, pidan estos, esto de acá es tiene un poco de pulpa del pescado, y este es el espinazo. La cabeza no se usa, porque si no te va a salir un caldo oscuro. Menos la galla, por ejemplo, esa se retira, porque si no esa le convierte al caldo en algo oscuro. Los ojos también, mejor dicho, la cabeza no se utiliza, lo que se utiliza es el espinazo. Entonces pidan un poquito más de espinazo por ahí, si les conocen en sus caseros de los que compran el pescado. ¿Para qué es eso? Para sacar el caldo que sugiere la receta. Agarramos una olla, ponemos 2 tazas de agua y cocinamos ahí esto de acá. El espinazo al pescado. Lo cocinamos por unos 25 minutos nada más. De ahí apagamos y colamos. Para hacer el ceviche hacemos con un caldo de pescado. Acá lo que puse es un kilo de remanente. Solamente es espinazos. La parte de la cabeza no se agrega, se bota, no nos sirve, porque si no el caldo se vuelve oscuro. Entonces no necesitamos la cabeza, solamente es espinazo y limpio, bien limpiecito. Limpian bien y cocinas sin sal, no agregues nada, porque para el ceviche no necesitamos agregar verduras a este caldo, porque vamos a licuar aparte un poco de verduras que les voy diciendo. Entonces ahí hay que espumar, espumamos. Y solamente lo vamos a cocinar por 20 minutos. De lo que empieza a hervir, 20 minutos y apagamos y vamos a colar. Ahora lo que vamos a hacer es agarramos un bol, agua, y ponemos una solución para desinfectar nuestras lechugas. Porque esto de acá tiene que estar bien desinfectado. En el mismo envase trae las instrucciones, la cantidad para agregar. Entonces esto se entra a desinfectarse y lo vamos a después lavar unas 3 veces. Ahora lo que vamos a empezar es haciendo nuestra marinada. Aquí en la pizarra está bien clarito, esto es la preparación del ceviche, pero acá mamá va a llevar esto una marinada. Acá tenemos, por ejemplo, a ver, vamos acá, tenemos 1 taza de fondo de pescado o caldo, 10 gramos de ajo, 10 gramos de jengibre o kion, 2 ramas de apio, 2 ají limo, 5 cc de glutamato, 5 cc de sal y 50 gramos de pulpa de pescado. Todo eso vamos a licuar. Ya tenemos acá nuestro vaso para agregar todo lo que les acabo de decir. Los 10 gramos de ajo, así como están viendo. Entonces, si tú quieres que pique, tu ceviche le vas a agregar con la semilla. Yo no quiero que pique mi ceviche. Entonces yo le voy a quitar toda la pepa que tiene este ají. Lo vamos a lavar y le voy a quitar todo. Las 2 ramas de apio también. Las hojas no. Las hojas no entran. Las hojas vamos a quitar. Vamos a lavarlo bien bonito. Y después el kion. Solamente lo que pide la receta, que son 10 gramos. Entonces todo eso lo vamos a tener listo, lo vamos a soltar al vaso de la licuadora y lo vamos a licuar. Ya tenemos todo listo, ahora lo que vamos a hacer es empezar a licuar la marinada. Por ejemplo, lo que están viendo acá es el ají, que yo le quité toda la pepa para que no pique. Está el apio, vamos a soltar.
el apio, las dos ramas de apio, los dos ají limpio, porque no quiero que pique, yo le quité las pepitas. Este jengibre, 10 gramos, todo lo soltamos al vaso de la licuadora. Aquí están los 50, ay, el ají me está molestando, los 50 gramos de pulpa de pescado, que tienen que comprar más de medio kilo de filete de corvina. Entonces, acá están los 50 gramos. Entonces, vamos a soltar los 50 gramos de pulpa. Ahora, acá tenemos sal, que dice, en la pizarra dice 5 cc. Glutamato, 5 cc. Vamos a soltar todo. Acá tenemos ya el caldo, la taza de caldo. Soltamos y vamos a licuar todo esto. Y acá ya tenemos nuestro bol con nuestro chino. Ahora vamos a licuar. Ya está licuado. Apagamos la licuadora y esto acá lo vaciamos. Vamos a pasar por el colador. Esto es el sabor que le da al ceviche. Esto es muy rico, demasiado rico, diría yo. Miren, con la pulpa del pescado mismo también. Muy rico. Esto de acá, después les digo que de acá sale el chicano. De acá sale este, ¿cómo se llama el? ¿La qué? ¿Cómo? ¿La qué? No, ¿cómo? ¿Cómo? A la leche de tigre. Es la leche de tigre. Agregas pescadito frito en una copa, un poco de canchita, agregas este choclo sancochado y de ahí sale esto de acá. Muy rico, ¿eh? Esto de acá ya está listo ya para disfrutarlo. Esto es la marinada. Bien coladito, tenemos que colar bien. Ya terminamos de colar. Esto de acá ya se bota. El bagazo, este es el bagazo de lo que, de las cosas que hemos obtenido. Ya tenemos acá, esto de acá, vamos a reservar. Está rico, delicioso. Nadie te va a decir ese secreto, ¿eh? Estamos ahora con la cebolla. Ya reservamos lo que hicimos la marinada, ya está en el frío. Ahora lo que tenía que decirles es que son cebollas pequeñitas para hacer ceviche. Son cebollitas medianitas, no es cebolla grande. Las cebollas grandes sirven para aderezo, más no para hacer ceviche, ni escabeche tampoco. Entonces, se limpia la cebolla, se corta los extremos, como están viendo acá. Vamos a cortar por la mitad, retiramos el centro. El centro se retira para poder cortar a la pluma. Tenemos un bol donde vamos a ir poniendo, porque después vamos a lavar con agua helada. Ya tenemos lavado la cebolla. Lo he lavado con agua helada y un poco de hielo. No le dejamos remojado a la cebolla para nada, porque si no la cebolla absorbe el agua. Se lava rapidísimo y se pone un colador. Y si quieres mantenerla así crujiente como lo que está la cebolla, se agrega un trozo de hielo acá encima. Nada más, eso sería todo. Y acá ya está el culantro y solamente se utiliza las hojas. Nada más. El tallito no se usa. Ya tenemos el culantro, la sal, 15 cc. Ya tenemos 200 mililitros de jugo de limón. Listo. Ahora vamos con el ají. El ají les quería decir, acá dice, el ají es una unidad de ají limo. Entonces, vamos a sacar de aquí, vamos a picar en brunoise y también vamos a sacar dos rodajitas para la decoración. Entonces, ¿qué se hace? Primerito vamos a cortar para poder sacar nuestra presentación. Vamos a sacar de acá, menos de la mitad. Entonces, ya tenemos acá con todas las pepitas, porque las pepas son las que pican. Entonces, vamos a darlo esto. Vamos a hacer esto de acá. ¿Por qué se hace esto? Ahí es donde sacamos el sabor del ají. Entonces, justo cuando ya vamos a preparar todo, recién se hace esto de acá. Se aprieta. Mira cómo sale. Sale automáticamente el olor. El olor del ají, el sabor es como se saca. Ahora vamos a cortar en brunoise. Vamos a cortar en brunoise y vamos a reservar. Ya tenemos todo listo. La tabla de limpiecito. Por eso se hace último. Empezamos con el corte del pescado. Tenemos un bol grande y dos cucharas para poder mezclar.
Ya tenemos todo reservadito. Listo, empezamos con el pescado. Pescado bien limpiecito, sin espina. No tiene que tener espina. Ahora vamos a cortar. Vamos a cortarla por la mitad. Así. Y vamos a tocar que no haya espina. Y si hay espina, lo vamos a retirar. Y vamos a cortar al sesgo. No se corta en cubos. Es al sesgo, es para el ceviche. Solamente que te va a salir unos... Mira, por ejemplo, aquí termina en una punta. Vamos, hoy día vamos a hacer pelícanos. Vamos retirando. Cualquier cosita que se encuentra, lo retiramos. Porque es solamente es pulpa de pescado. Ese es el ceviche. Ya tenemos, mira, corté en tira y cortamos al sesgo. Esta es una tira cortado al sesgo. No hay espina, no hay nada. Ahora todo al bol. Todo soltamos al bol, retiramos la tabla, vamos a retirar la tabla y empezamos ya a preparar. Vamos, empezamos. Ya tenemos el pescado cortadito. Ahora vamos agregando la sal. Vamos a soltar la sal. Si es posible, pones un bol con hielo abajo del plato y empiezas a preparar de esta manera. En la realidad es muy rápido el ceviche. Ya tenemos la sal. Agregamos el ají. Vamos agregando el ají en Brunoa. Yo no le agrego tanto porque me gusta disfrutar del ceviche, pero no muy picante. No me gusta muy picante. Y ahora vamos a agregar el jugo de limón. Vamos con el jugo de limón. Vamos a ver si la cámara se acerca bien. Miren. Ya ahora vamos a traer la marinada. La marinada que ya tenemos reservadito. Vamos a soltar ahora la marinada que hicimos, que licuamos. Vamos a soltarlo acá. Qué rico. Miren. Wow. Ay, qué rico. Bien rico. Ahora sí, vamos a emplatar. En la realidad el ceviche es así, es rápido, es al momento. Ya está listo, ahí está. Vamos a dar un poco de cebolla. El ají me está molestando mucho. Vamos a soltarlo todo. Soltamos todo esto, esta marinada. Que está bien rico, de verdad. Rico, rico, rico. Ese olor a jengibre, kion, al ajo, al apio. Muy rico, muy rico. Prueben la sal, pero para mí está bien. No, yo no quiero muy salado. Vamos a agregar un poquito de cebolla. Un poquito. Vamos a emplatar ya. Emplatamos rápido. Muy rapidito, ya tenemos listo. Ya estamos emplatando. Agarramos un platito grande. Primero ponemos todas las guarniciones. Camote, yuca, choclo, cancha, lechuga. Un poco de cebolla. Se pone primero un poco de cebolla. Ahora ahí, una vez hecha la camita, vamos a poner el ceviche. Vamos a vaciar nuestra preparación y ahí, en el plato. Vamos a ir poniendo. Vamos a ir viendo. Recuerden que esto es medio kilo de pescado. Vamos poniendo ahí. Ahí está. Agregamos esta marinada. Bastante vamos a poner la marinada. Ah,
pedazo, qué rico. ¡Wow! Se me hace agua la boca. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ya no aguanto! Ya quiero probar. Ahora agregamos un poquito de cebolla acá encima. Vamos poniendo un poquito de cebolla y vamos agregando los aros de ají y un poquito de hojita de culantro. Vamos poniendo por acá un poquito de hojitas, porque solamente se pone las hojitas, no se pone otra cosa. Vamos a agregar un poco de hojitas. Terminamos con el emplatado del ceviche. Ahí está. Para disfrutar. Listo, listo, listo. Bueno, amigos, ya terminamos con nuestra preparación con el ceviche de pescado. Está buenazo, muy rico, muy delicioso. Es una receta de verdad de primera. Espero que lo practiquen y dejen su comentario. Está muy bueno en la realidad. A ver cómo les salió. Déjenme ahí para yo también saber cómo les ha ido con la preparación. Les espero en el próximo video. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga a todos los que han cumplido año, con salud sobre todo y sabiduría. Entonces, bye, hasta pronto, buen apetito.